Otsailaren 15ean, tubacexeko langileok greba mugagabea hasi genuen gure lanpostuak eta lan baldintzak defendatzeko. Ez geunden prest, koiunturaltzat jotzen genuen arazo baten aurrean egiturazko neurriak onartzeko. Ez geunden prest, tubacexen diru goze enpresarialak gure familien eta aiaraldeko eskualdearen etorkizunarekin jolasteko. Gaur, 149 egun bete ditugu greban, 149 egun borrokan. Borroka horretan, aiaraldeko eskualde osoa izan dugu bidelagun. Eskualdearentzako etorkizun duinaren alde. Borroka horretan, Euskal Herriko langileria ere izan dugu bidelagun. Borroka horretan, aliantzak sortu ditugu gatazkan dauden beste enpresa batzuekin. Eta borroka horrek Euskal Herriko mugak gainditu ditu. Hemendik, mila esker bihotz bihotzez, bide hau gurekin batera egiten ari diren guztiei. Individualismoaren gaineko borroka klase kontzientziak irabazi du. Toda esta lucha realizada nos trajo hasta el 7 de julio. En ese día, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulos los despidos de 129 trabajadores y trabajadoras. La sentencia respalda lo que desde el principio dijimos, no hay causas estructurales para despedir a 129 trabajadores y trabajadoras. No hay causas estructurales para despedir ni a un solo trabajador y trabajadora de Tubacex. En la sentencia se recoge que la dirección de Tubacex se basa en la ficción para justificar los despidos y para evitar el cumplimiento del Real Decreto 9/2020, que en su artículo 2 dice que los despidos no estarán justificados por causas de fuerza mayor, ni cuando las causas técnicas, productivas, económicas u organizativas estén vinculadas al COVID-19. La sentencia obliga a la empresa a la readmisión de todos los despedidos y despedidas de forma efectiva. Labetik, Tapia sailburuari eta Urkullu lehendakariari galdetu nahi diogu. Zer ari zarete esaten negoziatu behar dugula? Gure lankiden kaleratzeak? Tubacexek argi utzi du ez dituela kaleratzeak erretiratzen. Hori alda Eusko Jaurlaritzak kaleratzen dituzten enpresei eskaintzen dien aukera? Kaleratze horiek negoziatzea ala ertzaintza protesta legitimoak zapaltzera eta kriminalizatzera bidaltzea? Eusko Jaurlaritzak Madrilgo auzitegi baten esku utziko aldu 129 familiaren etorkizuna? Por todo ello y para conseguir nuestros objetivos, desde LAB nos reafirmamos en la lucha y en la huelga. La lucha y la huelga son el único camino que nos dejan para defender y garantizar nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales. Es la empresa y no la plantilla la que decide alargar este conflicto no cejando en sus pretensiones. En LAB no dejaremos atrás a ninguna de las personas que fueron incluidas en una lista de despidos por parte de una dirección avariciosa y autoritaria. Tubacexeko langileok goizeko 5etan jaiki gara. Gure lanoka laneko arropa jantzi dugu eta gogor lan egin dugu. Lankide batzuek bizitza ere galdu dute bere lanpostuetan. Eta hori Tubacexek urteetan zehar milioi askoko irabaziak pilatu dituen bitartean. Orain, aberastasuna pilatzen jarraitu nahi du. Langileak kaleratzearen, lan baldintzak okertzearen eta eskualde baten etorkizunaren jolastearen kontura. Labetik argi daukagu. Ez dugu onartuko, borrokan jarraituko dugu guztiok lanean hasi arte, zuzendaritza hau kargutik kentzea lortu arte. Por lo tanto, desde LAB exigimos lo siguiente a la empresa: que reincorpore de manera inmediata a las personas despedidas a sus puestos de trabajo y que retire el recurso presentado en el Tribunal Supremo de Madrid. Al Gobierno Vasco, con el lehendakari Urkullu a la cabeza, le exigimos que garantice el derecho al trabajo de todos y todas las trabajadoras, y no solo de los y las trabajadoras que deciden no secundar la huelga. Esto pasa por exigir públicamente a Tubacex que reincorpore de manera inmediata a las personas despedidas a sus puestos de trabajo y que retire el recurso presentado en el Tribunal Supremo de Madrid. Hasta que estos objetivos no se consigan, LAB apuesta claramente por seguir con la huelga y la lucha que estamos llevando, y hacemos un llamamiento a todas y todas las que nos han acompañado en la lucha hasta ahora a que lo sigan haciendo.